para un partido que promete ser electrizante, de múltiples emociones. Ya la afición se va congregando, han dejado de a poco las veredas próximas a este estadio. Fantástico escenario, además, que nos contagia con su energía y su pasión. Quédense con nosotros, el partido está por arrancar. Es el momento. Qué alegría estar una vez más compartiendo con todos ustedes otro gran evento internacional. Está de más decirles que ambos equipos buscarán avanzar a la próxima etapa, pero solo uno se va a quedar con un lugar en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Portugal enfrente a Escocia. Y la afición que quiere que le pegue ahora. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Paliña. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Y bueno, acá lo vamos a ver otra vez bien, ¿eh? El primer tiro pega en el palo, pero esos reflejos y ese instinto goleador lo aprovecha el rebote y la manda a guardar. Parece fácil, pero hay que estar ahí, ¿eh? Escocia que reanuda abajo por un gol. Interceptan bien la pelota. Christie. ¡Ojo que puede ser! ¡Qué irresponsable este muchacho como entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. Esta es la anotación que los está poniendo al frente. João Félix. João Cancelo. Callum McGregor. Todo pelota en la entrada. Se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. Callum McGregor. Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. Pase elevado. Puede ser bueno. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se les acaba de escapar la pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Mackin. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. El árbitro que ve la falta y decreta penal. Esto nos puede llevar al empate. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. ¡Gol! ¡Golazo de penal!
Bueno, señores, otra vez la repetición de una jugada espectacular. El arquero hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Lo que pasa es que esa pelota es un poquito elevada y lastimosamente no llegó. Diogo Jota. Pase para Danilo. Otavio. Ah, no, se le pasó. Marito, ponete los cortos sin señales, este muchacho, ¿cómo se define? ¿Que yo baje en señales? Vos estás loco. No puedo ni caminar, pero ese mano a mano no se podía perder. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Continúa bien avanzando. Ahí decide cortar por dentro. Rápido como un lince el arquero. El córner que llega al área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y ahí va. Salva el hierro, son las manos. Se ha cruzado en la línea del disparo. Así terminan los primeros 45. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ahí se quedan con la pelota. Palinha. Bernardo Silva. Puede ser el de la ventaja. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Mackin. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ataca Cristiano Ronaldo con la pelota. Liam Cooper. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡El zapatazo de Cristiano! Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Bruno Fernández. ¡Atento que se viene! ¡Casi! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. La roba Bernardo Silva. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Gol! Lo mejor de este equipo lo tenían desde el banco, Marito. Lo tenía reservado, guardadito ahí el entrenador. Lo hizo entrar y a festejar. Fernández, vamos a ver lo nuevo. Mirá, Cristiano, cómo hace para sacarse de encima con tanta facilidad la marca que tiene y conecta con... Y Cristiano Ronaldo, que estando frente al arco, no perdona. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada.
McGinn. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Pero ahí terminó todo. Bruno Fernández. ¡Se viene! ¡Lazo! Sacó un truco fantástico de la chistera. Esto lo van a estar viendo en todos lados. Por un buen rato. ¡Qué pedazo de gol! Te digo, Fernando, que mi peluquero está viendo el partido y se muere de envidia al ver semejante tijera, un golazo espectacular. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Muy buen corte defensivo. Jack Hendry. McGinn. Le han prohibido pasar nomás. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Mira qué bien metió esa pelota atrás. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Ahí está, suena el silbato. Se terminó este partido de la Eurocopa 2024. Portugal avanza. Pues la verdad, Fernando, que lo que hemos visto hoy ha sido muy importante. Puso a prueba que el equipo que está en la segunda ronda tiene mucho que decir. Ronaldo, en toda su expresión futbolística, una exquisitez de fútbol. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.